Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salvó.
cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Bienaventuradas todas del Señor, bendice al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor.
del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos al Señor Jesús.
luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos particularmente la bienvenida a la peregrinación de la colonia Renovación de Iztapalapa, que han venido aquí para ponerse a los pies de la Santísima Virgen, implorar su protección, su cuidado, su auxilio. Nos unimos a sus intenciones, igual que a las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes. Este día, la Iglesia cuenta con un nuevo santo canonizado mexicano, San José Sánchez del Río. El niño mártir, le llaman el niño mártir de Zaguayo, un muchachito de 15 años que fue martirizado cruelmente durante la persecución en tiempos de Calles. Hoy el Papa en la mañana y en Roma lo ha canonizado. Es motivo de mucha alegría para todos nosotros, y además que ahora tenemos un nuevo ejemplo de santidad, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, en su amor, en su dedicación, en su valentía por defender los verdaderos valores cristianos ante los embates de la persecución. Hay muchos tipos de persecución, no solamente la persecución armada, y ahí es donde hace falta dar verdaderamente testimonio de nuestra fe, como lo hizo San José Sánchez del Río. Démosle gracias a Dios por este regalo que le da a toda la Iglesia y particularmente a nuestra patria. Y ahora, disponiéndonos a esta celebración eucarística, con humildad, reconociendo especialmente la misericordia del Padre ante nuestros pecados, pidámosle perdón por ellos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: «Elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano». Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y, colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues Él es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quién lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría, porque por la fe en Cristo Jesús
conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a desatiempo, convence, reprende y exhorta con toda la paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿Creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Hermanos, a lo largo de los domingos del año, vamos escuchando diferentes textos de la Escritura, sobre todo del Evangelio, que nos van presentando o bien enseñanzas de Jesús con su propio ejemplo, su vida, o bien su enseñanza específicamente, su doctrina. Hoy las lecturas de este domingo son realmente un estímulo y una enseñanza para nuestra oración. El Evangelio subraya este objetivo, dice ahí al principio de este texto que escuchamos, para mostrarles la necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Y ahí encontramos el objetivo de lo que el Señor nos dice. Jesús para esto cuenta una parábola, la de la viuda que clama justicia. Otro testimonio sobre la oración constante lo encontramos, como escuchamos, en la primera lectura de Moisés. En ambos textos sobresale la confianza en el Dios cercano y misericordioso, ante el que nuestra oración se vuelve un grito que nace de nuestra pobreza y de nuestra necesidad. La enseñanza del Señor es: necesitamos orar. El Evangelio de Lucas nos presenta continuamente a Jesús orando, en el bautismo, tras la curación de un leproso, antes de la elección de los 12 discípulos, en la transfiguración, etc. Por otra parte, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Jesús nos enseña que la oración ha de brotar de una actitud de conversión y de humildad, y que ha de ser fuerte e insistente, como hemos escuchado hoy. El texto del Evangelio comienza presentándonos a dos personajes: un juez duro de corazón y una viuda que es como la personificación de la fragilidad y el desamparo. La mujer le reclama al juez que le haga justicia, y lo hace constantemente. Después nos habla del desenlace de este episodio. El juez se cansa ante la constante insistencia de la mujer y decide hacerle justicia. Ante esta sencilla parábola, Jesús mismo nos hace recapacitar, presentando dos preguntas y una afirmación. Con esto Jesús compara la forma de actuar del juez inicuo con la del Padre Celestial, que no actúa por egoísmo y comodidad, sino con un inmenso amor hacia todos sus hijos. Dice: yo les digo que les hará justicia inmediatamente. La enseñanza es clara. Como aquella viuda, los cristianos, sobre todo en medio de dificultades y cuando sentimos que se debilita nuestra fe, debemos clamar continuamente al Señor. Debemos perseverar en la oración, porque Dios, así lo creemos, nos hará justicia sin tardar. Para orar es necesario creer, pero también para creer es necesario orar. La oración es expresión y alimento de la fe. El Papa Francisco frecuentemente nos recuerda esto. Y aquí, ante la Virgen de Guadalupe, nos dio un extraordinario ejemplo de oración, dejándose mirar en silencio por Dios y por María. De la oración silenciosa, que implica, desde luego,
la escucha de la palabra de Dios. Podrá venir de parte nuestra una respuesta que puede asumir varias formas. O una acción de gracias por lo que Dios nos ha dado, una contemplación llena de admiración, una profesión de fe, un compromiso concreto, etc. La oración debe suscitar una respuesta en nosotros. El mismo Evangelio nos dice que Dios nos dará no tanto lo que le pedimos, sino al Espíritu Santo para comprender el significado de lo que nos sucede y para ser testigos suyos. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios y no experimentamos haber sido escuchados? Sin embargo, el Señor nos da su Espíritu para que comprendamos también, con mucha frecuencia, el silencio de Dios. El verdadero cristiano no quiere forzar a Dios a hacer la propia voluntad o utilizarlo para lograr los propios deseos, sino quiere obtener la gracia de conformar la propia voluntad con la suya. Solamente Él sabe lo que verdaderamente nos conviene, y así nuestra oración tiene que ser confiada. Que lo que le pidamos a Dios a través de la Virgen de Guadalupe nos lleve a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ella y nos comprometa cada día más a realizar aquello que le pedimos. Que así sea. De pie, de pie. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada petición respondemos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los fieles, que el Señor avive sus corazones y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los pueblos y razas, que sean desterradas todas las divisiones que los separa y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia. Oremos. Padre, escúchanos. Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad y los abandonados, que puedan regresar a la patria y que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para que con los pobres y forasteros. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
por los aquí reunidos, que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor, a fin que, revestidos con los mismos sentimientos de Cristo, amemos a Dios en los hermanos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de la colonia Renovación, Iztapalapa, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dando gracias a Dios por la canonización de San José Sánchez del Río, de Saguayo, pidamos al Señor que sepamos motivarnos para vivir cada vez más profundamente y más fielmente los valores evangélicos en nuestra propia vida. Oremos. Dios nuestro, que gracias a las manos en alto de tu siervo Moisés diste a tu pueblo la victoria, contempla tu iglesia reunida en oración y haz que el nuevo Israel progrese en el bien y venza a las fuerzas malignas que amenazan al mundo mientras espera la hora en que harás justicia a tus elegidos que claman a ti día y noche. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San José Sánchez del Río Mártir y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que nuestra oración dirigida a nuestro Padre Dios sea expresión de nuestra confianza en Él y también de nuestro deseo de orar constantemente, de estar unidos con Él a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, perdona los pecados, perdona los pecados.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.